Continuamos cara a cara con el periodista Marcos Arana en Zona 3, 91.5 FM. Eduardo Almaguer, secretario titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. En Jalisco hay cultura, ha avanzado la conciencia de la prevención. Bueno, lo comentábamos hace un momento, me parece que en todo el país, particularmente en Jalisco, hoy hablamos ya de prevención, no solamente en materia de desastres, sino también se habla de prevención en materia de ambiental, en materia de salud, fundamentalmente. Hoy hablamos de prevención en materia económica y obviamente en el caso particular nuestro, pues hoy hablamos de la previsión, que es también la prevención, en materia laboral, ¿no? Entonces, me parece que se han dado pasos muy importantes, Marco. También a veces nos centramos mucho solo en las, parece que solo las cosas negativas son noticia. Y lo digo con conciencia de que hay muchas cosas negativas, pero también hay equilibrios en el caso de acciones positivas. Y no hablo solamente de acciones de gobierno, sino de esfuerzos muy importantes que hace cada persona en su vida cotidiana, en su vida diaria, y que también nos permite en algunas ocasiones sobresalir a nivel nacional o internacional. Entonces, yo te quiero comentar que en la Secretaría hemos estado trabajando mucho en el tema de prevención, particularmente en estos rubros que mencionabas de trabajadores que históricamente han estado desatendidos, que históricamente no fueron apoyados por la autoridad y que históricamente han sido explotados, como son los trabajadores en el campo, los trabajadores en la industria de la construcción y bueno, de esto que ha detonado en estos dos últimos años, que son los choferes o conductores del transporte público, tanto el transporte colectivo o los camiones o los autobuses, como los conocemos, y de los servicios más personalizados como son los taxis. Ninguna autoridad se había atrevido a tocar esos temas porque hay muchos beneficiarios, ¿sí? O muchos beneficiarios de manera ilegítima y muchísimos afectados, ¿no? Si hablamos del campo, es muy importante hablar de que Jalisco tiene una gran producción, o México se ha venido tecnificando, hay grandísimas empresas agrícolas. Hoy observamos, si circulas por la carretera, cómo hoy la agricultura se viene desarrollando y tecnificando de manera que nos permite tener un producto orgánico libre de muchísimas cosas, que le permite tener una gran calidad, pero no hay un equilibrio en cuanto al ingreso de quienes permiten y procesan estos productos. Pero hay un aspecto exactamente de lo que estás diciendo, Eduardo Almaguer, los menores de edad, los cosecheros menores de edad que no tienen protección alguna. Digo, ¿cuál es su situación? Bueno, fíjate, Marcos, quiero comentarte que en el caso de Jalisco puedo decirte que no hay menores de edad, o sea, no quiero decir que no pudieran existir, pero no hay menores de edad trabajando en el campo, porque todo el año 2013 y una parte muy importante del 2014 nos dimos, como se dice en el barrio, ¿verdad?, un entre muy duro con todos aquellos que estaban acostumbrados a emplear a menores de edad para pagarles menos, para explotarlos, y que lo hacían de una manera ya como si fuera una costumbre, en muchas ocasiones tolerado por los propios familiares, ¿no?, que se trasladan en grupos, en familias, como familia, ¿verdad?, que ponen a todos a trabajar, pero ahí era donde abusaba el empleador, donde en muchas ocasiones yo les reclamé, porque ellos me decían que así estaban acostumbrados a vivir estas personas. Decían, no, bueno, pues es que no están acostumbrados, pero con los sueldos que tú les pagas, no pueden vivir de otra manera. Entonces, teníamos productos altamente certificados y competitivos en el mercado internacional, pero quien generaba esos productos, pues explotados
en materia laboral. Entonces, ¿en qué zonas, Eduardo? Bueno, fundamentalmente en la zona costa y en la zona sur del estado. Recordarás, Marcos, que cuando fuimos denunciando estos hallazgos, cuando aplicamos las sanciones, cuando inclusive firmamos a instancias del gobernador del estado un convenio con las instancias federales, con el Consejo Agropecuario del Estado de Jalisco, obviamente instancias locales, que es el único convenio que hay a nivel nacional para proteger los derechos laborales de los jornaleros, logramos solo en el 2013 que fueran asegurados más de 32 mil jornaleros agrícolas en el estado. Logramos prácticamente desterrar el tema del trabajo infantil, presentamos denuncias penales ante la PGR, aplicamos sanciones millonarias, al grado de que el secretario del Trabajo empezó a ser non grato en el campo jalisciense. Pero decían no más con ellos, ¿eh? Que entonces, que el gobierno no los quería apoyar. No, pues el gobierno los apoya con muchos incentivos, con una gran apoyo de asesoramiento, pero eso es también para compartirlo con los otros mexicanos, en este caso con los trabajadores. No podía existir empresas que estuvieran pagando a sus trabajadores 70 o 80 pesos al día o 120 pesos al día si trabajaban más, porque en una ocasión que tuve una reunión con el Consejo Empresarial de Coparmex, les decía que me hacían una pregunta sobre los jornaleros, yo les comentaba a ellos con mucho respeto que si era justo que alguien que trabajaba 8 o 10 horas en el campo, que es un trabajo muy pesado, ganara 150 pesos al día, es decir, 4.500 pesos al mes. Y si ganaba bien, ganaba 6.000 pesos al mes. Que si eso era un pago justo para todo lo que él hacía y que si con eso le ajustaba para poder vivir con dignidad, obviamente no. Entonces, por eso la autoridad hemos sido muy estrictos en ese sentido, por eso hemos venido trabajando en que se condicionen los apoyos a los productores, para que quienes colaboran con ellos, sus trabajadores, acrediten que tienen seguridad social y que tienen un salario mínimo de 150 pesos más lo que puedan avanzar en cuanto a los estímulos del trabajo que puedan realizar. Entonces, por ese lado creo que Jalisco es un ejemplo a nivel nacional, no es lo que sucede en otros estados de la República, no es la vergüenza de lo que sucede en Baja California, donde las propias autoridades reprimen a los jornaleros. Es evidente la pobreza y la desesperación en la que están ellos viviendo, y lejos de ser apoyados, son reprimidos. Aquí la autoridad apoya a los productores, obviamente, pero apoya a los jornaleros en su derecho que les corresponde y en buscar un reparto justo y equitativo de las ganancias que se generan en esta rama de la producción. Eduardo Almaguer, hago una pregunta y ojalá nos tengas respuesta después de una pausa. Señor, ¿es tan grave el problema de los jornaleros, concretamente en Baja California Sur, aunque no es tu jurisdicción, pero se pidió hasta la intervención de observadores de la ONU? Caramba, ¿qué proyección? Lo que se necesita es autoridad. ¿Y aquí? Aquí es, no se le requiere más, autoridad. Aquí así nos funcionó, autoridad, punto. Importante. Bueno, pues luego, ahora métele mano a la cuestión de los choferes, estimado Eduardo. Ahí vamos, ahorita les comento. Es importante. Pausa.